Tras cuatro horas de alegatos, este miércoles 24 de julio, el juzgado, a cargo de analizar si cabe o no la acción de protección impuesta por la Defensoría del Pueblo a favor de las concejales Paola Flores y Marisol Peñalosa, dará a conocer su resolución este viernes 26 a partir de las 14 horas 30. Ayer se realizó la audiencia donde eh, pusimos en conocimiento del juez todos los los argumentos y todos los derechos que fueron vulnerados para aquellas dos concejalas, indicando que eh, la, el, el artículo 317 del COTAD es absolutamente claro, no es una norma facultativa, es una norma imperativa que va de mano con la Constitución y de hecho forma parte del bloque de constitucionalidad. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la sesión de elección que designó al vicealcalde, a Pablo Burbano, vulnera los derechos de participación de las concejales, quienes aducen debían ser mocionadas y ocupar dicho cargo. La ley es, es absolutamente clara y dice que aquellos tendrán que ser en paridad de género y la paridad de género no es otra cosa que compartir el poder entre un hombre y una mujer. En este caso ya tenemos el alcalde que es hombre. La defensoría se basó en el artículo 61 numeral 7 de la Constitución y en el artículo 317 del Código Orgánico de la Organización Territorial Cotad, que regula a los gobiernos locales, normas que mencionan respectivamente el derecho de desempeñar funciones públicas mediante selección y designación con ciertos criterios de equidad y paridad de género. Y en la segunda autoridad del Consejo Cantonal se elegirá de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres donde fuere posible, informó para Tele... Cuenca el Canal de la Ciudad, Mauricio Lupercio.